Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para brindarle nuevos conocimientos. Así que, como saben, no estamos solos, le damos la bienvenida a nuestro amigo virtual, Ángelo. Chao Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy contentos de tenerte a ti y a todo el alumnado del Justo José de Urquiza. ¿Algo más para decir? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Sí, ¿qué he traído el día de hoy? Bueno, mirá, cha-chan, cha-chan, a prepararse cuarto. ¿A quién le gusta la sopa? Levante la mano, la sopita del Justo José de Urquiza. Tenés que leer bien, el enunciado y sobre todo atento con los ojos para mirar todo ahí, la lupa. Si tenés una lupa, te invito a que la utilicemos porque se llegó la hora de jugar a la sopa de letra. Nosotros tenemos una gran sopa de letra en la cual vamos a tener un montón de nombres, que ahora te los voy a nombrar, te los voy a mostrar más que nada, y esos están escondidos, o sea, nombre de aplicaciones, eso está de más decirlo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con las aplicaciones. Bueno, están escondidos dentro de esa sopa, vos los tenés que encontrar, ¿sí? Fíjate lo que dice el enunciado, luego de haber escuchado y mirado con atención este video, descubre cuáles son las palabras de las aplicaciones escondidas en la sopa de letra, ¿eh? Así de fácil, lo que yo te estaba comentando, no te preocupes por... digamos, ver con atención y muy rápido así, porque esto lo puedes pausar. Fíjate que vos podés tener acá las letras que te voy mostrando, puedes ahorrar, pausar el video o tratar de achicarlo después y bueno, ir viendo los nombres de las aplicaciones. Acá, me detengo acá. Esto es lo que yo quiero que vos copies en el cuaderno. Tenés que copiar esto en el cuaderno, los nombres de las aplicaciones, pero si la encontraste. Si no encontraste la aplicación, los nombres no los tenés que anotar, ¿sí? Fíjate, tenemos Open Broadcaster, Software OBS, Amazon Prime, Reproductor de MP3, Pronto Play. Acá Amazon Prime se repite, o sea que lo escribí solamente una vez. Video Pinterest, Mercado Libre, Webtoon. Que mira qué apareció acá, Among Us, Telegram y Home Banking. Todas estas aplicaciones, después en otras clases posteriores, cuando armemos nuestro top 10 de aplicaciones, ahí vamos a empezar a hablar de cada una de ellas y vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Por ahora, simplemente tenés que buscarlas y anotarlas si las has encontrado. Igual, de todas maneras, mira, acá está el enunciado que te va a decir justamente lo que tenés que hacer por si no lo has entendido. Primero, identificar, cuáles son las aplicaciones que se encuentran dentro de la sopa de letra. La siguiente opción, escribir en el cuaderno o carpeta los nombres de las aplicaciones encontradas. La siguiente, todas las aplicaciones encontradas, de todas las aplicaciones, ¿cuál es la preferida? Tenés que escribir el nombre en la preferida por vos. Descargar en tu celular una de estas aplicaciones para probar su funcionamiento. Perfecto. Y después, obviamente, le sacamos una foto al trabajo solicitado y, bueno, y obviamente lo mandás con tu nombre, apellido, grado, turno a la siguiente dirección a la que nos tenés acostumbrado. profesergiobrandan@hotmail.com. ¿Clarito? ¿Como el agua? Dale, vamos a jugar entonces. Presentación del juego. Questo è il gioco della settimana, questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Aquí tenemos entonces, cha-chan, cha-chan, buscando la manzana diferente, manzanita de Apple. Apple, vos sabés que en inglés, ¿cómo se dice manzana? Apple, ¿verdad? Apple, se escribe Apple, como la empresa de Steve Jobs. Entonces ahí tenemos Apple. ¿Dónde está? Yo ya la encontré. Ya encontré la manzana. Espero que, creo que te gané. Me parece. Así que bueno, como ya terminé la clase también, nos despedimos. Vamos, Angelo, nos despedimos. Hasta la clase que viene. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Así será entonces. Hasta la próxima clase. Chau, chau.